de un no y un sí. Sonríe ella y otro día yo, me estás dejando sin corazón. Y se me da razón en que anuncio y te anuncio que hoy renuncio. Todo, la música, maestro, los cantantes, el ballet, todo. Yo a veces, no es que yo sea descariñada, que a veces no lo digo, pero es que, viste, tengo que decir tantas cosas. ¡Ay! Bueno, tengo medias. Silvana. Por supuesto, son las Lumière, invisibles, están pero no se ven. ¡Wow! Exactamente. Y estoy usando un maquillaje. Hoy me maquillaron con la colección Primavera-Verano de Rimmel London. Que cumple este año en Inglaterra. Es una línea inglesa, cumple como 130 años. Es impresionante. Estoy usando el rímel nuevo de ellos que tiene lycra. Te hace unas pestañas así y todas suavecitas. Qué lindo. Unos colores bárbaros. Hola, Danito. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Bueno, ¡ah, bueno! Hoy hay un exagerado ahí que es, me gusta. Eso. Bueno, acuérdense que los voy a llamar. Tienen que llamar primero ustedes al 9009, asterisco 9009 o su al 9009 desde cualquier celular por atender solamente 100.000. Por atender 100.000. Ahora, si sale todo, Carla, decile, por favor. ¿Sale azul la sala A? Se llevan el millón de pesos y también podés ganarte el nuevo Fiat Palio. Sí, señor. Hoy hay 4 autos. Uno tiene que salir. Uno tiene que salir. Bueno, acuérdense, suba al 9009. Claudia, ¿qué tenés para contarme antes de empezar con el juego? Que en el hipódromo de Palermo tienen un nuevo club de beneficios en las maquinitas. Se llama Fan y está buenísimo, míralos. Ay. Yo quiero la maquinita de 4 millones. ¿Cuál será? No lo dicen. No lo dicen. Tendré que jugar a todas, ¿sí? No, pero todavía 1.5 millones sacaron. Increíble. Bueno, vamos a presentar a los participantes de Mi Hombre Puede. ¿Qué son las tres parejas? Cristina Pérez, Rodolfo Barini. Una belleza. Hola, Susana, mi amor. Qué alegría, te traje mi libro, mira. ¡Ay, mi vida! También escribe. Mira, Cristina. Y fíjate cómo está. Pérez, cuentos inespirados. Mira las fotos. Mira las fotos. ¿Te molas? ¡Oh! Y te traje mi hombre. Pero tu hombre parece tan serio. Hoy lo vi pasar por el pasillo y creí que era uno de los chicos de. ¿Viste? No sé. No sé qué le pasa. Es un nene. Anda en algo raro. Mira qué lindo. Bueno, después lo voy a leer. ¡Qué bárbaro! Que me lo lleven al camarín, mi amor. Bueno, es increíble ver a esta pareja de noticiero toda seria. Ha pasado no sé qué sé yo, acá en Mi Hombre Puede. Un placer para nosotros. Me imagino. La verdad, te queremos muchísimo. Y yo también. Yo también, porque son los dos amorosos. Gracias. Vamos, señora, a recibir a Valeria y José Meolans. ¡Opa! La pareja que... Hola, Valeria, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Meolans, querido? Muy y el otro día vimos una foto tuya... como medio en bolainas.
con una, alguna malla de natación. Sí, nos quedamos todas así, la producción y yo. Este pibe hay que traerlo, pero ¿cómo lo desnudamos? Decíamos, porque vestido no, no, no. Es que son las nuevas mallas que ahora José está lanzando. ¡Ah! Lo menos que podés hacer es mostrarnos una después. Vengo para la próxima con la malla. ¡Ay, mi amor! Es muy tímido, se pone colorado, mi amor. Bueno, me parece bárbaro. Marca Meolans, como sí. A las de Esther Williams. Exactamente. Es fabuloso. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a recibir a Ximena Capristo, Gustavo Conti. Oh, ¡hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, hermosa. Ximena? Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Lo traje a mi hombre? ¿Te cortaste el pelo? Sí, me corté el pelo. ¿Te cortaste el pelo? Sí. ¿Cómo lo cambió, no? ¿Le queda cambiado? Y aparte se usa así, pelado. Sí, ahora. Más tranqui. Es cómodo, sí. Claro que sí. Para cambiar un poco el luquete. ¿Ves? Hay que cambiar de vez en cuando, ¿no? Para que te llamen más, para... Ay, este actor no lo tenemos, ping te ponen. Ay, bueno. Ping te ponen. Acuérdense, vos tenés que ir a tu cubículo. Al cono del silencio, ¿no? Al cono del silencio. La nena viene conmigo allá. Vamos, Susi, y, permiso. Por supuesto, les digo... Gracias. Que el ganador, la pareja ganadora del día de hoy se lleva el Fiat 500. ¡Bravo! El auto inteligente. Les voy a presentar a mi ayudante. Yo lo conozco a tu ayudante. ¿Lo conoces? Sí, hace mucho que lo conozco a tu ayudante. Epa. ¿Lo conoces demasiado? Lo conozco demasiado y está enamorado de vos, ¿sabías? No, no creo. Te lo juro, Susana, yo no te lo le creo. No le... Él me lo dice, pero no le creo. No le creo, es un chico... que creo que es un poco mentiroso, pero todos no. Dicen lo mismo. ¡Venga, Nazareno Motorla! Se menea la cadera, la cadera. Se menea, se menea la cadera. Se menea, se menea la cadera. Se menea, se menea la cadera. Se menea la cadera, la cadera. ¡Hola, Nasa! ¡Hola, Susana! ¿Cómo estás? ¡Ay, mi amor! Hoy vengo con todo. ¿Venís con mucha energía? Sí, chicos, ¿no se dieron cuenta? Las botas de Susana están rotas. ¿Por qué? No. Están todas rajadas. Son así, sí. Están atadas con un hilito, pero... son así. Divina, te quedas divina. Gracias, Nasa, querido. ¿Viste? Bueno, también soy buchona, ya saben, ya. No, no soy buchona. Tengo que hacer esto. No, me muero. Ay, mira. Es un Weimaraner como la mía. Como Telma. Tiene 2 meses. Ay, mi vida. Fiona, sí. Me muero. Ay, qué rico, ¿no? Le pusieron perfume. Ay, no, me muero. Esperá, Nasa, mira lo que es. Es como la mía, pero camaje quieta. ¿Vos sabés que la mía la voy a traer ahora que viene César Millán, el encantador de perros? Porque creo que es loca y no la puedo dominar. Susana, ¿conocés la mejor nutrición de Eucanuba? No, decímela, dámela. Eucanuba provee nutrientes en 6 áreas clave de rendimiento, como la salud digestiva y los huesos fuertes. Además, los perros de raza chica tienen más problemas dentales. Eucanuba ayuda a reducir la acumulación de sarro hasta en un 80%. Yo, como mis perros son los que más amo en el mundo, siempre les doy Eucanuba para que crezcan fuertes y sanos. ¡Se lo llevaron! Rapidita. Ay, no, que se quede por ahí. Me muero. ¿Ves? Yo quiero una así. La mía está re loca. No, Nazareno, no seas celoso. Esto es una cosa... Esto es un negocio. Y que capaz que me dabas un beso, Susana. Pero le dabas besos porque la usaba. Pero a mí. Por eso te hago el perro. Pero vos no tenés 2 meses. 2 meses, no. Acá hay alguien que dice que te conoce mucho. Sí. No sé. Te van a mandar el encantador de perros en cualquier momento. Sí. Bueno, vamos a ir a la ronda número 1. ¿Saco la carta? Bien. A ver. Teneme esto, Nasa. Porque siempre se me... Eso, se me pega, no sé qué pasa. Ahí está. Esta es la primera carta. ¡Upa! Bueno, y... ¿Nos vas a mostrar primero cómo es? Por supuesto. Yo para que los chicos vean ahí, los que están encerrados. Este juego es muy sencillo, Susana. A ver, a ver. Ahí va. Esto es así. Tenemos la bicicleta. Sí. Tenemos esa. Primero le saco la patita. Sí. Y tenemos que dar la vuelta. Da la vuelta. Es muy fácil. Esto es una pavada. Pero para vos, pero me olás que... Esto es una pavada, Susana. Voy a dar la vuelta, da la vuelta. Mirá, hace vuelito. Es terrible. 1.95. ¿Qué le dije a la tribuna? ¡Aplaudan! Es terrible. ¡Los voy a echar a todos! Esto es terrible.
Entonces, ¿por quién empiezo? Jimena. ¿Empiezo yo? Oh. Te digo, sí. Jimena. Tu hombre, ¿cuántas vueltas da a un circuito en bicicleta en un minuto? Qué difícil. ¿El del circuito cuál es este? Todo arranca acá. Lo que hizo... Por ejemplo, mira. ¿Arrancamos acá? Sí. Da la vuelta. Y acá se cumpliría una vuelta. Ah, o una ficha. Ok. Ah. Ok, cada ficha... Nazareno. Me moviste la mesa del lugar, te tenés que haber matado. No, es que está el escalón ahí, que no me avisaron. No, acá hay un diente, Tomás. Bueno, una ficha, una vuelta. Y yo no sé si podré hacer eso con la bici. El que me lance... Sí, el más complicado. Y mide 2 metros. Es una cosa en que... ¿Cómo hace? 1,95 metros. 1,95. Claro, ¿qué puede hacer ahí arriba de esa bicicleta? No, quédate tranquilo, yo le ayudo. De haber sabido, podríamos haber entrenado con la bici de Martina, que es nuestra hija, que tiene 3 años. Claro. No, lo bueno es que, por ejemplo, ustedes, las mujeres, pueden acompañarlo y darle un empujoncito. No, pero no pueden. ¿Vale? Bueno. Pueden acompañarlo, pero no empujoncito. Sí, empujoncito. Lo llevamos del asiento. Ah, ¿sí? Vale, yo lo voy a autorizar. Bueno, está bien. No quiero tener después problemas con mi hombre, pero le voy a poner 6. Ok, 6. Bien. Ahí está, 1, no 2, quiere tener problemas. 3, 4, no, porque él duerme conmigo. No, lógico, me imagino. Bueno, pero ellos no duermen juntos, entonces claro, como que nosotros... no hay tanto problema ahí. Bueno, claro. Problemas de cama no tenemos. No se pueden hablar, o sea, no se hablan más. No, y después viste que te dice, me pusiste 6, no, era menos. Con biombo. Ponen un biombo acá transparente y se pudrió todo, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Voy por 6. Va por 6. Ahora, Cris... Tu compañero, tu hombre, ¿cuántas vueltas da al circuito? Bueno, yo creo que también voy con 6. No, no te pueden parar. Ah, ¿no? No. ¿Sí? Sí, se puede. Sí, ay, ¿por se qué puede? No me avisan? ¿Ah? Sí, se puede. Bueno. Sí, bueno. Se puede. Bueno, está bien. 6. Sí, yo creí que no se podía jugar lo mismo. Bueno, puedes, Cris. Voy con 6. Va con 6. Acuérdense que es en un minuto, ¿eh? Sí, ya está. Un minuto por vuelta. 6. ¿Y Valeria? Bueno, yo por la altura me voy a jugar un poquito menos. ¿Y sí? Vamos a hacer 4. Bueno. Ya si hace 4 con esa altura. Perfecto. Entonces, ¿arrancamos con Meolán? Porque es la que menos apostó. Ok, claro, Meolán. Bueno, vamos, Meolán. Venga, el señor Meolán. Esta bicicleta te va a quedar recómoda. Yo te voy a acompañar, ¿vale? Dale. Es re chiquita. Esta te va a quedar divina. Mira, venía con rueditas. Con rueditas no, ¿no? No tiene rueditas. Es tan grande como tu zapatilla, para que te suene. Vení. Mira qué divina. Te sentás. Es una pareja divina. A ver. Te sentás. Y ahí vamos pedaleando para afuera. Sí, ya sabemos cómo se anda el bicicleta. ¡Eh, cuero y todo! Ya, dejásela ahí. Ahí está. Bueno, ¿puedo ayudar entonces? Cuando quiera, Susana, ¿eh? Dale. Con él esté listo, que te me queda lindo. Joya esta, ¿eh? Ay, pobre. Yo te agarro. Hay un casting en un circo que conozco, así que... Esperá. Es re alto. Están vencidos los amortiguadores, ¿no? No, tiene amortiguación. Vamos. Ay, mi amor. Susana, ¡tiempo! Cuando quiera. ¡Vamos! 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 Dale, dale que te faltan 2 vueltas, 3 vueltas todavía. ¿Qué le falta? Ponerle esto, me adelante. Dale. Dos vueltas, te quedan 2 vueltas. Vamos. Ahí va, ahí le agarraste la mano, olvídate. Ahora viene el libertador. Le pegas derecho con el libertador. No. Vení para acá. Ahí está. Tiempo. Bueno. Mide 1,95. ¿Cómo le pones? Por favor. Muy bien. Bien, Meolán. Bien. ¿La acompaño? Bueno, muchas gracias.
Venga, vale. Pero este. Muy bien estuvo igual. Sí, bien. No, no, estuvo muy mal. Tremendo. Bueno, sigue de Jimena Conti. ¿Sí o no? Jimena. Bueno, Jimena. Jimena, a ver. ¿Está? Jimena, vamos. Una vuelta, una ficha. Son seis. Ay, a mí no me llevas del brazo. Son seis. No me querés a mí. Es que Susana. Seis fichas. Celosa, Susana. Ah, bueno. Claro que sí. A ver, esto es lo tuyo. Mira, esto es lo mío. Vamos, Conti. Ha sido una genia en todos lados. Sí, yo no. Bueno. A ver, cuando tiempo. Quieras. Dale, dale, vamos, Conti, vamos. Vamos. Dale. Dale, que va. No, no, no puedo. Una vuelta, dale, que va una vuelta. Una. Pedaleando, pedaleando. Ahí va. Ahí agarrate la mano. Correcto. ¡Da vuelta! ¡Te queda una! ¡Dale, dale, dale! ¡Te quedan 10 segundos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Métele pata! ¡Pasa la línea! ¡Pasa la línea! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Bien, mi amor! ¡Muy bien! ¡Apoyada! ¡La repetición! ¡Por su mujer! ¡Esta es la repetición! ¡Mirá! De repetición. Vamos. Bueno, ahora está Barilito ahí. Sí. Tiene que hacer seis. ¿Vamos? También seis vueltas. Vamos. Vamos, Cris. Vamos a. Vamos. Vamos que podemos. Ahí está. Vamos, Rodolfo, que de acá. Sí. No, tranquilo, no pasa nada. A ver. De última, si no ganas, no te ganaste el auto nomás. No, va a ganar, va a ganar. A ver. Espera. No, yo te cuando te veo preparado, ¿ya estás? El tema no es sí, el tema es volver después. Sí. ¡Tiempo! ¡Tiempo, dale! ¡Para adelante! ¡Tira el cuerpo para adelante! ¡Vení para acá! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vení para acá! ¡Ay, ya! ¡No, ya lo empujaste! ¡Ya lo empujaste! ¡Vete! ¡No, no, no! ¡Ay, qué quisieron, vení a tener bicicleta. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Te faltan dos! ¡Vamos, ahí va! ¡Bárbaro! ¡Ay, tiempo! Pero le había agarrado. Tardan a agarrar la mano. Sí, sí, pero ¿no? Muy bien. Sí, bueno, la tabla es Jimena y Gustavo, 6. Cristina y Rodolfo, 0. Valeria y José, 0. Pero siempre puede cambiar. Ahí está la tabla de posiciones, Susana, divina. Ya la vi, no, no. ¡Aplausos a la tribuna! ¡Cállate! ¡Quédate quieto! Encanta, ¡quieto! Toma, esta ya está dicho. Ahora teneme esa NASA ahí, ahí. ¿Ahí está? Pongo esta. Uy, ¿qué es? ¿Esta cómo es, NASA? ¿Cuánto de 10 aros acierta en los Susanitos? Claro. Ah, como lo que había sí, antes. Como que el otro día que tirábamos a, como si fuesen las latas. Bueno, sí. En este caso hay que embocar. Embocar con una argolla. Sí. Es más fácil. Perfecto. Ahora en un minuto, lo que pasa es que estamos preparando todo. Sí. Para que este juego, porque este juego es impresionante, para crear. Claro, sí, sí, sí. Y bueno. ¡Bailemos, bailemos! ¡Bailan los chicos! Se menea la cadera, la cadera, la cadera. ¡Bailan los participantes! ¡Ah, hay dos filas! ¡Hay dos filas, mirá! ¡Ahí se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Ahí va, pasame un aro! ¡Pasame un aro! ¡Pasame un aro! ¡Dale, Clementino, pasame un aro! ¡Un aro, a ver! ¡Uno! Vení. Ahí está. Bueno, esto es muy sencillo. A ver. ¿Están los Susanitos? Sí. Esto es muy sencillo. Lo tenés que tratar de embocar. ¡No, eso! ¡A los allá, a esos! ¡A esos! ¡Los chiquititos!
Ah, ¿este no? Sí, no, este no. Ah, bueno, no, ¿y perdón. Desde dónde? Disculpame, Dani. Emboca el Susanito, Es Emboca el Susanito. Ay, Danito, Danito, sos divino. Bueno, esto es muy sencillo. Nos paramos acá y de acá tiramos, por ejemplo. ¿Ves que no lo emboco? Bueno, nunca me pasa. O sea, los ensayos me salen, este no. Ya entendimos. Perfecto. Está, una pavada. Muy bien, perfecto. Bien. Ahora, Cristina, ¿no? Cristina, tu hombre, ¿cuántos de 10 aros aciertan los Susanitos? Una ficha, un acierto es. Tres. ¿Yo? Tres. Tres, dice que sí. Ella tres, dice tres, no le vamos a discutir. Obvio, yo no lo discuto. Tres, tres. No te tienes mucha confianza. Tres. Tres. O sea, no, vos no podés. Si ella quiere tres. ¿Cómo te quiero? Bueno, Valeria. Es que me fui a más en este. Está bien, lógico. A ver. Para ver cómo andará José en esto. Cuatro. Vamos a seguir con cuatro. Cuatro, sí, pues sí. Es ¿pero lo qué? Lo peor que la bicicletita no puede haber nada. Claro. Bueno. Y bueno, y yo me voy a copiar de Cris también. ¿Sí? Voy por tres, ¿tres también? ¿También? Sí, tres. Decís que no emboca el Susanito tampoco. No lo veo embocar mucho el Susanito, por lo menos. No, bueno. Es difícil embocar el Susanito. Muy bien. ¿Y sí, no? Entonces, ¿sale quién primero? Bueno, vamos, Cristina y Rodolfo. Cristina y Rodolfo, ¿vamos, bien? Bueno, vamos. Me hice la canchera, ahora pago. No te muevas, Danito, quédate ahí. La llevo yo. Aún me pese. Vos te parás acá al lado. Recuperando el aire de la bicicleta todavía. Sí, te parás acá al lado. Bueno. Y de ahí vos la para haces. Para mí porque era muy chico el redondel. No, es muy difícil igual. Muy chico. Acá tenés tres. Marcelo, te voy a hacer echar. Así dos. Cinco. Acá tenés dos, cuatro. Ahora en boca 8 me muero, ¿viste? Yo todo al 8, 10. Bueno. ¿Vamos? ¿Cuántas? 10. ¿Cuántas tenés que meter? Tiene que meter 3. 3. Okay. Tiene que meter 3. Cuando quieras, Susana. Sí, ya, tiempo. Genial. Acá están las tres, Perfecto. Zafaste, bien. Ahora Jimena, que también apostó. Perfecto. Muy bien. Apostó tres. Aposté tres por las dudas. Para mí tiene mala puntería, mi hombre. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vos sabrás. Ojalá no emboque ni una, mirá. Que no emboque ni una. Ni un Susano va a entrar. Dos. A ver. Cuatro. A ver. Seis. Ocho. Ocho. Diez. Ahí va. Ahí va. Vamos, hombre. Ya, tiempo. No, no, espacio, no, tranqui, sí, una, dos, tres, muy bien, che, ojo, impecable, impecable, muy bien, muy bien, vamos, muy bien, ay, qué bueno. La definición va a ser tremenda. La definición, no. Sí, si empatan me muero. A ver, Valeria y José. Vamos, ver. Vale. Vamos. Vamos, José, está la tuya. Cuatro a tenés ver. Que poner, José. Estás pensando, ¿para qué vine este juego? Estaba tranquilo. Seis, ocho, diez. ¿Todas esas sí que voy a meter? No, no sé. No, si, no, vos, cuatro. Tenés que meter solamente cuatro y desde arriba es más fácil. ¿Entendés? A mí no me cuesta más cuando estoy de abajo. Yo desde arriba. Tenés ventaja. Cuando quieras, vamos, Susana. ¡Tiempo! No. 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 Despacito. No, tranquilo, No. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno! ¡Una! ¡Bien! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay, dame dos! ¡Más! No. ¡Más argucias! Ahí va. ¡Ay, qué lástima! ¡Tiempo! Sí, perfecto. Hay que dar más de 10, ¿no? No, 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 son solamente 10, Susana. Ay, él pedía, pero yo se la di porque dije, soy generoso. ¡Qué buena pena! Yo soy muy generoso. ¡Sos generoso, sí, mi amor! Susana. Che, Jimé, escúchame. ¿Qué? En la casa de Susana estamos por hacer una pileta con trampolines. Después te llamo y te aviso. Ay, bueno, me encantaría. Ay, sí, Susi, para el verano, para el verano, sí. Porque a él le gusta tirarse del trampolín. Ah, pero ya formalizaron. No, no. Ah, yo ya voy mandando a
hacer la pileta y después vemos. Bueno, vos llamame que yo voy. Ay, bueno, Jimena, 9. Bien. El otro, sacame el... ¿Tres quién? Cristina. No me la sabes. Tres, Cristina. Y cero, José. Ay, gracias. Deportista increíble. Bueno, entonces, vamos a sacar... Espera, esta es la de la... Aries, Aros. Téneme, ahí está. Uy, me sale de arriba. A ver. Esta es, no sé, como un camiset, como camiseta. Ah, esta es una pavada. Esta es una pavada. ¿Qué? ¿Cómo es? Esta es una pavada. Esta es una pavada. Ah, sí, ya sé. Es una pavada. Mirá, esta no precisas. No precisas. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Cuidado, nada! Pero por favor, mirá la ficha, le tiraste la ficha. Ah, no, sí, perdón. Pero, qué loco de mierda. Sí, pero... ¡No! ¡Danito! ¡Hacé algo! ¡Estás ahí parado desde hoy, nene! A ver, arregla todo, Valeria. Esta no precisás mostrarla, porque es muy fácil, no, NASA. Sí. Mirá cómo es. A ver. Tu hombre, ¿cuántas remeras se pone en un minuto? Una encima de la otra, ¿eh? Una encima de la otra, obvio. ¿Quién le toca? ¿Valeria? ¿A Valeria? ¿Sí? Seis. Seis. Bien. Dos, tres. NF. Cuatro, cinco, seis. Sí. Es un deportista, está acostumbrado. Claro, no, que está acostumbrado a sacársela, eso es lo raro, ¿no? No, ya sé, pero... Y se tira el agua. Ya sé, pero suponete que está jugando al fútbol en cuanto, no sé, se chiva pero un poco. Juega, ¿juegas al fútbol? ¿Qué sé yo? Sí, juega, le gusta. Ah, ¿sí? ¿Le gusta? Sí. ¿Y juega también como anda en bicicleta? No, juega mejor. No, esa no es la bicicleta. Bueno, entonces, ¿quién empieza? ¿La Valeria? Valeria. Ya no, pará. No apostó Jimena. Ya sé, puso seis. Seis. ¿Yo lo puedo ayudar? Con Cris. Sigue Cris. ¿Se pone solo la remera o se la saca? Se pone la remera. No, se pone una arriba de la otra. Perfecto. Una, sí. Dos, tres, sí. Cuatro. Siete. ¿Siete? Ustedes le van preparando la remera. Ellas se la preparan. Sí. Lo podemos ayudar, entonces. Claro, sí. Perfecto. Con siete les pasamos. Bueno, a ver. A ver, siete. Tres. Seis. Siete. Perfecto. Bien. En un minuto. Jimena. Ay, siete. También. Pero es eso, siamesas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Porque si no me desbordo y pongo 15 y después no, me no, mata. No. Tranqui. Vamos a empezar. En este caso arranca Valeria. Arranca Valeria. Vamos. Te está mirando con una cara, decía. Sí, tendría que haber apostado. No, decís. En este caso vos la ayudás. Bueno. La primera te las tenés que sacar. ¿Qué talles son? ¿Son talles grandes? No me pongan algo chiquitito. No, sí, son talles grandes, ¿no es cierto? Hay que salir del perdedor, ¿no? Claro, no, la primera sacala. Son talles S. Quédate tranquilo, te van a entrar con... No, ¿esos son? No. Viene todo. Vos preparáselo y ahí nomás te vas poniendo. ¿Estamos? Cuando quieras, Susana. ¿Qué? ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Una! ¡Sí! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Dale, que te falta una nomás! Ahora va sacando él solo, no importa. Bien, vale, vamos. Vamos, vale. Va. Bien. Estuviste bien rápida al alcanzársela. Buenísimo. Bien. ¿Sigue Jimena? Bueno, voy. Gustavo. Ella tiene siete. Vamos, Jimena. Está, vamos con las siete. ¡Ay, me vas a llevar! Claro, permiso, Jimena. Susana. Sí, pase nomás. Ahí va. Bueno, a ver. Vení, mi amor, yo te las preparo. Así, dígale. ¿Alguna vez le preparaste la remera así? Sí, le preparo la ropa. Sí. No, dale. Oye. Se está peleando ya. ¡Tiempo! ¡Tres!
duros, ¿viste? Sí, te has inflado, ¿viste? Sí. Muy bien. ¿A quién le toca ahora? ¿Qué, Rodolfo? Sí. Y con Cristina. Sí, Rodo está con una cara. Siete, Rodo, siete. Un, dos, tres, un poquito cuatro, de presión de siete. A ver. Bien. Yo la máxima que me puse fue 12. Así que estas te van a quedar divinas. Ah, eso sí, después tenemos una feria americana en la puerta. Claro. ¿Te gusta alguna? Cuando quiera, Susana, ¿estamos listos? ¡Ya! ¡Tiempo! ¡A ver la tribuna! Bueno. Pero qué nervios, porque se te empiezan a temblar las manos cuando querés abrir la remera. Claro, que ya no te sale. Bueno, es por el auto. ¡Qué horror! Es por el auto 0 kilómetros. Claro, un 580. Ahí tenemos la tabla, mirá. No miro más porque no tengo tabla. Ah, sí, acá está. Jimena, 17. Tenía razón, yo no le creía. Jimena, Gustavo, 16. Cristina, Rodolfo, 10. Valeria y José, 6. Correcto. Pero nos queda... Esta la sacamos. Esta la sacamos. No sé cómo. Así. ¿Qué es eso? Así, no sé, como es? Una pelota. Espera, ¿cuántas conversiones hace con 10 pelotas? Conversiones de. ¿Qué? Esto es muy sencillo. ¡Ah, de rugby! Sí, esto es muy sencillo, mira. ¿Te acordás cómo hicimos con los. ¿Viste que. A ver cómo te lo explico, déjame pensar. ¿Viste que jugaron en La Plata? Sí. Los Oblak. ¿Con los Pumas? Sí. Bueno, esto es lo mismo. Es como jugar y tenés que meter... Ah, ahí estamos, mirá. Perfecto. Gracias, Clementina. Sos divina, mirá. A vos te voy a hacer echar. Bueno, perfecto. ¿Dónde tengo? Ah, acá tenemos los cositos. Ajá. Esto es muy sencillo. Chicos, ¿tienen que patear? Claro. No hay una pelota más redonda porque... Es así. Ah, es así. La de rugby. Ah, es de rugby. Bueno, ahí está. Esto es así. Ponemos acá... Y el agujerito... ¿Viste que parece un televisor? Sí. Pues hay que embocarla ahí adentro. Dale, ¡es tremendo! Casi. Bueno, muy bien. Entonces, ¿por quién empiezo? Por Jimena. Jimena. Qué difícil esa. ¿Tu hombre cuántas conversiones puede hacer con 10 pelotas? Y bueno, le voy a poner... Con 10 pelotas le pongo... Sí. No sé si ponerle muchas, pocas. Y él está haciendo unas señas que son... Que bueno, me hace así, pero yo no te quiero decir. ¿Para abajo? Debe estar cansado, está harto. No, lo que pasa es esa pelota... Está haciendo el número. Le voy a poner 2, qué sé yo. 2, bueno, puede ser. Bien. Sí. Y bueno, Jimena le puso 2 porque tiene miedo que esta noche la mate la orca. Sí. Cristina, vos, Cris, ¿cuánto vas a ponerle a... ¿Sabes que no sé cómo le da la pelota? Si lo hubiera visto jugar al fútbol, te juro, lo hubiera visto jugar a algo, tengo una duda existencial ahora. No y sé sí, qué hacer. Claro. Pero esa pelota no es como una pelota normal. No, es tremendo. Es una de rugby, pero es arriba, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Le dará 3 pelotas? Sí. ¿Qué cara le ves? ¿Vos lo podés chusear? Vos le ves cada así de 3. Me hizo. Le pongo 3 pelotas. Ponele 3 pelotas. Le pongo 3 pelotas. Ahí está. 3, Barili, 3. A ver, Meolán. Y también medio. ¿Este es el último juego? No, tenemos. No, queda otro, queda otro. Tenemos bueno, otro. Ponemos 2 a ver si sumamos un poco. Bien. Bueno. Tenía buena fe. Bien. Pero mira, bueno, pero. ¿Quién va primero? Ya está, Jimena. Perfecto. En este caso, Meolán. No sé. Sí, sí. Bueno. Vamos con Meolán.
¿Sí? Sí. Bueno. Ahí va. Ahí le pongo siempre ¿vamos? Poco y... Qué nervio. Sí, que primero es una santa. Esta la retiene, si me estás haciendo señas. ¿La retiene? Sí. Sí. Ah, bueno, tipo, mejor. Esta la pongo colgada. Esta noche. No hay problema. Bueno, tenés 10 pelotas ya, es muy sencillo, ¿sabes? ¿Viste cómo la emboqué yo? Tiene la rodilla rota, por eso tengo miedo. No, quédate tranquila. Si que no se le rompa vos, más, ¿no? Esta es para... ¿Ves que está ovalada la pelota? Es para rodillas rotas. Ah, sí, justo. Sí. Bueno, Susana, cuando quieras. ¡Tiempo! Vamos. Una pelota, nada. Más arriba, ¿vas? Va. Preparen los dolos. Perfecto, dos pelotas. No es por tiempo. Tranquilo. ¡Ey! ¡Casi! Tranquilo, no es por tiempo. Ahí está. No, no, por tiempo. No es por pelota tiempo. Tres. No es por tiempo, tranquilo. Pelota cuatro, concéntrate. Ahí va. ¡Ay, ay, ay! No estuvo mal, ¿eh? No estuvo no, mal. No estuvo mal. ¡Ay! 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 Parece que él con el rugby, nada. Muy bien. Vamos, Jenny, tenés que meterla sí o sí. ¡Los cachos! Tenés que meterla no sí o sí. ¡Ay! No, no te prepares, ya está, se terminó. Ay, pobreza. O sea que si Valeria no apostaba nada, o es obligación apostar. Ah, tiene que apostar. Bueno. Es re difícil. Muy difícil. ¿Vos cuántas le pusiste? Yo le puse dos. Tres. Ah, Jimena. ¿Voy? Dale. Jimena le puso dos también. Dos, sí, por las dudas. Estuvo buena. ¿Qué sé yo? Gustavito, ¿cómo te? Ay, gracias. Estuvo buena. Sí, bien. Pero lo que pasa es que no es redonda, entonces es complicado. Se te va a cualquier lado. Y claro, bueno, por eso pero no lo puede invocar. Tiene que haber jugado al rugby el con el chico. No, nunca. No tiene cuerpo de rugby. No, bueno. No, le está matando. Vos sabrás, Jimena. Vamos, a sí, ver. Cuando quieras, ¡tiempo! Susana. ¡Uh! Increíble. Muy bien. Yo no le tenía aparte de que lo que le molestó al pibe. Por eso te dio, sí. Le dijiste, no tiene cuerpo de claro. No. Dijo, ah, ¿no? Tomá. ¿Sí? Aparte, él es arquero cuando juega al fútbol. Mi no amor, patea tampoco. Claro. Muy bien. Claro. Bueno, a ver, Cris. Bueno, yo le digo lo mismo. No tenés cuerpo de rugby. ¿Cuántas, Cris? ¿Tres? No, Rodolfo estaba feliz. Recién tres, me decía, ¿no? Qué feliz estoy con este juego, me decía. Tres. Tres tenés que invocar. Rodolfo, no ¿cómo? Me hago de San Lorenzo. ¿Cómo la ves? ¿La ves bien? Hago algo, lo que sea. Vos, me lo mismo, vos tranquilo, tranquilo que no es por tiempo esto. Es concentrado. No, es por el auto. Hacémelo serio. Voy a patear y voy a meter el gol. Con confianza. Vamos. Cuando quieras. ¡Tiempo! No estuvo mal, ¿eh? ¡No, fabulosa! Sí. Muy bien. Dos. ¡Nadia! No estuvo mal, ¿eh? ¡Fabulosa! La pantalla es cara si le pego, ¿no? Pero le pega, le pega. Pero le pega cerquísima. ¡Guarda! Ahí es un poco abajo. Tres. Tranquilo, igual. Ahí va. Bien. Ahí va. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ah, ya! Estás desesperado. Tómate tu tiempo. Ahí va. A ver. Perfecto. Bueno, no estuvo mal. Pasó por arriba. Muy bien, igual. Ahí está. Perfecto. Me olvidé cuántas pateó ya. Le falta, ¿no? Sí. No, estuvo, ya está. ¿Ya está? Sí. ¿Cuánto? Falta una, dice. Una más. Ya está, ya no le hiciste igual. ¿Querés bueno, patear igual? ¿Vos querés patearla? Patear. Déjalo patear. Vamos por el honor. ¡Bien! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Bien, Clementina, bien! ¡Ay, me muero, qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¿Te hubieras puesto dos? Sí, mira, viste. Qué barbaridad. Para apostar no sirve. Bueno,
Ahora, poneme acá en mi computadorita la tabla. La tabla o la miro allá, atracción a sangre. Acá está. Jiménez, Gustavo, 18. Cristina y Rodolfo, 10. Valeria y José, 6. Bueno, todavía falta uno, ¿no? Vos decís. Sí, último juego, Susana. Último juego de la noche. Sí. Vamos a sacar... A ver... ¿Qué es eso? Ay, por Dios. Las lagartijas, no sé, ¿eh? No sé, son las... Arriba. Tuvo... ¿Qué hay que hacer? Se vuelve a repetir esta porque fue muy buena. Tu hombre... ¿A quién le hablo primero, Cris? No, no, pero... ¡Ah! Cristina, tu hombre, ¿cuánto tiempo soporta en posición lagartija con vos arriba? ¿Quiere que se lo muestre, Susana? No. Bueno. Chicos, yo cobro la misma igual, ¿eh? Si me lo hago, yo cobro la misma. Oíme, ¿y qué le hicimos el otro día? ¡Ya la saben! Bueno, está bien, pero ellos no lo vieron. Bueno, cielo. Bueno, pará, ¿querés que nos la haga? Nos la vamos, si el problema es que no pasa nada. No, pero sí, hacelo para que vean. ¿Querés que lo... Los chicos en la jaula. Mira, ¿cómo sos celosa, eh? No querés, ¿eh? Bueno. Sos celosa, ¿eh? Mira, esto es muy sencillo. Clementina, por favor. Ahí está. Sí. Y Clementina mide 14 metros. Bueno, mira, esto es muy sencillo. Ustedes apostan, apuestan cuánto tiempo tienen que bancar así. Con... Y ella, arri. Sí. Ahí va. Con sus mujeres. Ahí va. Ahí va. ¿Tenés que hacer la lagartija o no? Perfecto. No, no, no. Solamente solo quién. Posición. Bueno, solo. Digamos, si usted apuesta en cuánto tiempo. Claro. Ah, cada ficha son 10 segundos. Cada ficha 10 segundos. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Quedó clarísimo? Sí. Apuesten. Chicos, miren, no se ilusionen. Clementina no se va a subir arriba de ustedes. La... Bueno. Cris primero. Y bueno, Cris primero. 30 segundos. ¿Cuántas fichas? 3. 10 segundos, sí. Claro. Son 30 segundos. 30 ¿no? segundos. Sí, 30 así. Segundos. Es módico. Es módico. ¿No? ¿Quién no ha hecho una lagartija de 30 segundos? ¿No? Sí. ¿Sí? No, yo he hecho también de 30 segundos. ¿Cómo no? Bueno. A ver, Valeria. Valeria, no tengo muchas opciones, así que lo máximo. Tenés que jugarte. No, ¿cuánto? No, sí, con semejante hombre tenés que jugarte. ¿Cuánto es lo máximo? Mira, Jiménez Gustavo. Que me aguante. Bien. No me puse bien, dieta, pero que me aguante. Contento. Dice que... ¿Qué? No, decir, se ríe, sí. Nada. Mínimo tenés que apostar 12 fichas. ¿12? Sí, a la mierda. Porque es un metro, un minuto. 10 segundos. Sí. No, él mide 1,95. Sí. Que apueste lo que quiera. ¿Cuánto es lo máximo? 12 ponemos. Pone 12. Muy bien. Que me aguante. Bien. Bien. Me aguanta todos los días un rato más. Pero bien. Con vos encima. Eso es para empatar. Si querés bueno. Ganar, puedes apostar. Ah, ¿y qué pongo? Y poné lo que quieras. Uno, tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once. Uno más. Doce. Trece, entonces. Y trece, sí. Pero no me dijeron que lo máximo es 12. Sí. Bueno. No, no, no sé quién grita por ahí. ¿Será alguien que me está robando? ¿Quién le está gritando a Susana que lo he hecho ya? Ya. Pero pará, entonces yo pongo más también. ¿Más? No, por sí. ¿Pero qué quieres que mañana no sea de los 100? Y sí, pongo... No podés poner... Y pongo 12 también. Bueno, bueno. Ella puso 13. Pone 12. Y pongo 12. Ah, este va a estar encantado. Espérate, 3... 6, 9, 10, 11, 12. Y sigue. Vamos, Marín, y 12. 12 es una pavada. Y sí. Yo tengo que apostar Jimena. También, o sea... Claro. Porque ella con 12 sí. Más, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Ella tiene... dame la tabla. Ahí está. Cris tiene... 10. Con 12 se va a 22. Y bueno, entonces yo voy a apostar. ¿Y ella se va cuánto? Con 6 y 3 se va a 19. Sí. Sí. Ah, ok. Entonces yo voy a apostar... 5. Muy bien. No, 6. 6. Pongo un poco más. Bien. 6 serían un minuto. Un minuto, exactamente. Sí, ¿se aguantará un minuto conmigo arriba? Pero sí. No me vas a decir que nunca lo probaron. No así. Bueno, qué sé yo, viste que uno hace tantas cosas. Sí. Bueno. Ahora va Cristina. No, ¿quién más? Meolán. Siempre. Sí. Bueno, vale, el primero. Bueno.
José, tenés que hacerme aguante, ¿no? Es una pavada. No, menos, no. Me quedo a dormir. Este juego es tuyo, mirá. Te acomodás acá. Mañana me pone a dieta. Ya ven acá, chicos. Ya le he mostrado. Muy bien. Bien, perfecto. Perfecto. Dale. El tiempo arranca cuando levantás todos los pies. No podés apoyar nada. Te tenés que tirar encima. Un poquito más agachado, porque si no, no entra. Perfecto, ya. Pará. En este caso, por ejemplo, ¿me permitís? A ver. En esta espalda igual te aguantás ahí arriba, mirá. No podés tocar el piso. Bueno. Vamos. Parece una ranita ahí. ¿Estás bien? La bacana. Bueno. Vámonos. Acomódense. Acomódense. Cuando levanta esa, arranca el tiempo. Esté. ¡Listo, Susana! ¡Listo! Bueno. Hoy se puso 13. Concéntrate. A hacer... Imagínate. ¿Quién va ahora? ¿Cris? Cristina y Rodolfo. Valeria. Bueno. Vamos, Rodo. Yo no sé si llegamos, pero esta imagen es histórica. ¿Para qué? Ningún noticiero hizo esto. 12. ¿Cuánto le puso? 12. No sé cuál es. 12 puso, Susana, 12. 12. Yo le dije 13. Que vos me hacías así, pero bueno. Estoy mal acostumbrada. Confía en vos. Son 2 minutos nada más. 120. Al final no te aguantás 2 minutos, nene. Cuando estés listo... Esperate. Mirá, no, cuando él esté listo tenés que subir. ¿Me subo antes o después? No, no, después. Tranquilo, secate las manos. La gente en la casa en este momento se está muriendo de risa y esa costa nuestra. No sabe, no sabe las cosas que está diciendo ahí abajo. Mañana hay un noticiero. Su. ¿Para cómo hago yo? ¿Cómo te Pero ponete lagartija, Rodo. Ok. Sí. Ahí está. Ahí va. ¿Y yo? Ah, bueno. No, para. No podés estar tocando el piso. ¿Estás tocando el piso? Sí, no me mientas. La neta con el techo ya. No. Estaba diciendo que podés estar. La estás pasando bárbaro. ¡No, salgo! ¡No sabés! ¡Vamos, dale! ¡La gallija, Robo! Espera, ahí va. ¡Subiste, Cris! ¡Subiste más arriba! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Son casi 2 minutos. Casi. Está concentrado, está concentrado, Marini. Ni se le mueve un pelo. Impecable, viene muy bien.
ese juego de él. No, no se puede hacer reír porque uno se afloja, ¿eh? Muy bien. 21, 22, 25, 24. Es un montón, 2 minutos. Uno piensa que es poco, vamos, pero es un montón. Y ahí arriba, claro. Se quiere morir. Pero levantá los varillas. Mirá la repetición. Ah, me olvidé de vos, Rodo. Un motor, chicos. Yo juro que dejé todo. Ay, mi amor. Hiciste un minuto, bueno, mío, está bien. No pudo él casi. Ahora, bien, muy bien. Muy bien. Bien apostado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo se viene? Yo había dicho 6 minutos, pero no se ve que bueno. Le pifié y le puse 7. ¡7! ¡Vamos a 7! Bueno, a ver. Mirá que si la negra y Gustavo lo hacen bien, se gana en el auto. ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! No te vas a resbalar, mi amor, ¿eh? Tenés que aguantar mínimo un minuto. Dale. ¿Estamos? ¿Te resbalás, Bor? Dale, dale. ¿Voy? Dale. Si lo hacen mal, se lo gana. ¡Dale! ¡Ya! ¡Va! Dale, muera como una rana. Tiene que hacer 7. Falta, ¿eh? No tiemble. ¡Esto! Viene muy bien esto, ¿eh? Vale, aguanta. 4. Aguanta. 27 quedan. Por favor, todas estuvieron divinas. Divinas. Genial. No siento que estuvieron divinas. Divina. Pero genial. Gracias. En el noticiero te amo. Felicidades. Son flacas, son amorosas. Felicitaciones por el auto. Felicitaciones. Aguante el macho. 2 minutos, aguantó una cosa de loco. Lo mismo, un montón. Una banda. Pero eso quiere decir que te... Le tengo fe. Que te tiene fe. Que viste... ¿Ves que siempre les tenemos demasiada fe al final? Claro, sí. Y bueno, lo cumple. Acá muestra que no lo cumple. No, pero era duro, realmente duro. Gracias por venir a jugar con nosotros. Ha sido un placer increíble. Lo felicitamos. Me tengo que ir a... No me tengo que ir a ningún lado. Digo. Claudia. Sí, Susana. ¿Cómo podés ganar uno de los 9 viajes? ¡Upa! Sí. Uno de los 9 viajes a París con Benito Fernández. Con la promo Clay by Benito. Participa cargando el código del sobre de Clay en www.clay.com.ar o vía SMS al 44544. Mira el escritorio. Pero anuncio el sketch del día de hoy. Con mi querido Mariano Garipetti, Emilio Dizzi y con Lucía Galán. ¿Alguien más? No veo. Y Silvina Bosco, que hacía de mi mamá en Jennifer, me encanta. Por favor, lo vemos, señor director. ¿Qué tiene esto? ¿O esto le falta pila? O ese televisor es más trucho que un billete de 3 pesos. Andá, te lo pido que andes. ¿Qué, Zulma? ¡Volvento de
dos años, estoy apurada, estoy ocupada. ¿Qué es eso? Sí, que tengo algo urgente que contarte. Ahora no puedo volver un par de años, te lo dije. ¿Pero qué? ¿A qué estás jugando? Estoy jugando a tirar este coso por la cabeza de alguien. ¿Querés participar? ¿Cómo sos vos? ¿Sos una jodida? ¿Por qué estás así histérica? Porque me estafaron, Zulma. Una vez más me estafaron. Ayer fui y me compré la televisión, que es un LED. Ah. Un LED, que es lo más moderno que hay. Y no se ve un carajo. Está todo celeste. ¿A vos te parece? Es un televisor color. Está celeste. Pero sos un animal. Sos un animal. Escúchame. Le tenés que poner el cable. Ay, Zulma, señora, sabelo todo. Ya está el cable, está enchufado. ¿No le ve que está enchufado el cable? No, Susi, la señal de cable, esa que baja del techo para que veas todos los canales. Eso lo te va. ¿Cómo es eso? No sé yo. Y eso, si me hace lo que es hacer por la derecha, llamas a la empresa de cable. Si lo hace por la izquierda, te engancha del vecino. ¿Y cómo sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha? No sé. No sé cuál es la izquierda y la derecha. No sé. ¿Y qué? Bueno, después te lo averiguo. ¿Qué sé yo? No, escúchame, tengo algo importante que necesito noticiones. ¡Te vas para arriba! ¡No vamos para arriba! Yo no me voy para arriba nada. Yo acá no construyo nada. ¡Amo mi PB! ¡Ay, vamos a dar el gran salto, Susi! ¿Gran salto? ¿Pero sí. qué somos, canguro? ¿Qué te pasa? Bien, me vas a hacer calentar. Basta, vení acá que te lo explico. Bien, me vas a hacer calentar. Escuchame. ¿Por qué te voy a hacer calentar? Tengo un negocio que ofrecerte. Siempre que estoy ocupada, vení vos, Zulma. Tengo un negocio que ofrecerte. ¿Vos? Sí. Pero ni en pedo hago negocio con vos, Zulma. Tu negocio sale la mitad mal y la otra mitad peor, Zulma. Escúchame, no, que esto es legal. Vamos a lanzar a la Yoli. ¿Legal? ¿Sí? Eso no es legal. Es ilegal. ¿De dónde vamos a lanzar a la Yoli? Vamos a lanzarla como cantante. ¿La Yoli como cantante? Sí. La verdad no lo veo. Para mí no sabe cantar ni feliz cumpleaños, ni el himno. No sabe nada. ¡Hola, chicas! ¡Oh, Yoli! ¡Ay, qué día brillante que tuviste! ¿Estoy bien así? Estás hermosa, Yoli. Sí. Depende para qué, ¿no? La verdad, parecida así, sí. Vas a hacer cantar a un par de hombres. Es que la imagen es todo, ¿no? Porque es importante la eroticidad y el sensualismo. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cuánto vamos a pedir? ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos a pedir? Primero vamos a pedir que no te tiren objetos contundentes a la cabeza, que es lo más importante. Sí. Y después veremos. Yo te tengo que decir la verdad. Sí. Vos no podés cantar ni feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mándame el volumen! Te está diciendo que tenés que le cuentes cómo cantar, que pruebes cantar. Ah, no, yo canté. Mira, la semana pasada vinieron unos chorros a casa y me dijeron, a ver, canta dónde tenés la guita. Y yo les canté todo. ¿Viste cómo sos, Susi? Que vos siempre pones palo en la rueda. No ves el negocio, vos. No ves el negocio. ¿Pero palo en la rueda? ¿Quién te pone palo en la rueda? Te estoy diciendo la verdad, piba, por favor. ¿Qué me decís? Pero no ves el negocio. Además, un negocio y un curro no son homónimos, ¿entendés? No son homónimos. Aparte, tu marido, ¿quiere que te conviertas en estrella, tu marido? ¿Mi marido? Sí. ¡Obvio! ¡Obvio! Porque mi marido a mí me ama mucho, con locura me ama, Susi. ¿Por qué? ¿Por qué te ama? No lo sé, pero mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace una semana atrás yo estaba constipada, entonces pedí dos días libre en mi trabajo. Entonces me quedé en casa. Mira, mi marido estaba tan contento y tan entusiasmado que cada vez que venía la vecina, él salía a la calle y decía, ¡mi mujer está en casa! ¡Mi mujer está en casa! ¡Esos son maridos! Escúchame, Yoli, va a venir un productor musical muy importante que te va a venir a probar, ¿eh? Ay, yo me pruebo todo lo que me traiga. No, te va a probar como cantante, Yoli. Para un poco, ¿no? Te va a probar como cantante. No, está como... Pero me gusta la actitud. Sí, hay que tener actitud en la vida para triunfar. ¿Vos la tenés? Sí. Yo sí. Te veo que sí, pero me parece que primero, perdónenme, que las veo tan excitadas. Tienen que formar una banda.
Lo primero, la banda. Pero qué bien pensado, pero no era tan bestia, era muy bueno. Escúchame, escúchame, ¿por qué no le decís al Mariano que arme una banda para chorearle a la gente que viene a los recitales? Pero Zulmita, no seas bestia, Zulmita. Obvio, lo que ella quiere decir, obvio, una banda de músicos con el bongo, la pandereta, la castañuela, todo para... También, ¿qué? También podemos hacer pistas. ¿Pistas? Sí. ¿Pistas están dejando ustedes por todos lados? La van a chapar enseguida. Están llenas de pistas. Vamos a ir en cana todos, te juro. Cantame algo porque quiero aburrirme mientras te... ¡Cantale! ¡Dale! ¿Canto algo? ¡Cantame algo! ¿Canto mi hit? ¿Mi ¿Su hit? ¿Tenés un hit? Sí, dale. Tengo tres, pero canto uno, el primero. El lado preferido. El lado de... Dale. Río Mamoré, regálame petiso, Río Mamoré, para poder bailar. ¿Terminó? Sí, terminó. ¡Excelente! ¡Otra! ¡Pará! ¡No le des ideas, por favor! Que nos va a matar a todos. Ah. Te tengo que decir la verdad. ¿Qué? Para mí cantás como el culo. Te digo la verdad. No, es en serio, es una cosa que vos aullás un poco. Pero no es cantar eso, nos van a matar a Fibra. Pero, ya sé, esperen, que yo tengo una idea. Déjenmelo todo a mí. Escúchame, Susi, ¿vos tenés esos CD en el equipo de música? Sí, están todos en la pieza. Ah, entonces déjenmelo a mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos para la pieza? Oh, ¿qué me vas a hacer? ¿Sos? ¿Qué pasa? Vamos. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te va a hacer, Tata? No, bueno, esta chica me está media rara. ¡Para! ¡Ay! ¿Quién golpea así? ¡Momento! ¡Qué fortaleza! Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias, adelante. Perdón. Después de usted, por favor. Mucho gusto. Mi nombre es Ovidio Suárez. Soy productor musical. Me dicen el dueño de la movida. ¿El dueño? Ay, bueno, pasen por acá. ¿Creí que le decían el rey? Como una majestad. Pase, majestad, pase. Muy amable, muchas gracias. El rey, el dueño de la movida. Claro. ¿Y a cuánta se movió usted? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuántas inventó? ¿Cuántas estrellas descubrió, digamos? Muchas, okay, muchas. ¿Le puedo dar una lista? A ver. ¿Le puedo...? No me acuerdo en este momento, discúlpeme. ¿La Yoli se encuentra? ¿La Yoli? Sí, está en la pieza, está en la sala de ensayo. ¿La podría llamar? Sí, la llamo. Tengo intercomunicador con la sala de ensayo porque es tan grande este lugar que... ¡Llegó la víctima! Ahí vienen. Ahí vienen. Usted sabe que las divas se hacen esperar un poquito. Entiendo. Se hacen esperar. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy la representante de la Yoli. Encantado, Ovidio Suárez. La nueva cara de la movida tropical, ¿eh? La cara y el cuerpo. Obvio. Para un poquito, porque no puedes ir tan rápido a entregarte así. Comportate como una dama. Tarda unos 5 minutos entregarle el cuerpo. Me gustaría contarles un poquito la idea. A ver. Creo que vamos a hacer mucha plata. Digo, vamos a hacer entre todos, ¿no es cierto? Bueno, qué bueno. Pero antes tenemos que hablar de las condiciones. Por supuesto. Las condiciones serían 50 y 50 en las ganancias y en las pérdidas el 100 para ustedes. Yo me quedo con el 100 de las pérdidas. El 100 es el 100. Me parece, ¿no? ¿Y quién te da 100 últimamente? Nadie. Me gustaría hacer una prueba. ¿Cómo no? Pruébeme lo que quiera. Cantante, Yoli, ¿cómo cantar? Tenés que cantar, Yoli, que está en llamas. ¿Esta qué le pasa? No sabe las bolas que tiene. Sí, con la escucha usted se las corta las bolas. Perdón. ¿Podrían hacer una probita? Vamos a hacer una prueba. Bueno, entonces yo, cuando te digo tres, arranco. Sí. ¿Por dónde querés? ¿Acá, acá, dos? Acá está bien. ¿Acá estás bien, vos? Me decía, sí. Okay, bueno. Perfecto. ¡Listo! ¡Tres! Hermoso, no sé. ¿Qué es esto?
Sí, yo creo que cantaste. ¿Qué cantaste, Jolie? Yo no la... ¿Qué puso? ¡El CD de Pavarotti en la cajita equivocada! Bueno, qué sé yo, ¿por qué me mirás con esa cara de loca? Yo por ahí son todo iguales, Zulma. Yo me puse... Ay, por favor, voy a avisarme ahí. ¿Quiero probemos otra vez? Perdón, no, ninguna otra vez. Esto es una falta de respeto, ¿qué? Señoras. A las tres le estoy diciendo. Me tomé 14 colectivos para probar una prueba, para hacerles una prueba. Miente. Y ustedes me pagan de esta manera. No, pero yo, no, pero ella, yo no tengo nada que ver. La de la representante, la Zulma. Yo se lo hago, yo se lo digo perfecto lo que me ponga. Pero por favor. Pavarotti y reggaetón. ¿Pero cómo va a hacer un reggaetón? No coincide lo que canta Pavarotti con ese movimiento. Señora, por favor, vaya a la academia y aprenda a cantar. ¿Y usted? ¿Cómo? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Si no tengo nada que ver, yo solamente tengo la sala de ensayo. ¿Qué sala de ensayo? Son tres mentirosos. ¿Qué? Estafadoras profesionales. ¡No entendí algo! ¡Chusma! ¿Estrella famosa? No, no, pero no, nadie, no nadie empezó sabiendo, ¿eh? Escúcheme bien. Una cantante consagrada. Sí, ¿qué? Si a una cantante consagrada se le saca la voz y el talento, ¿qué queda? ¿Qué queda? La Jolie. Buenísimo, perdóname, Matías, por no veía el cartel, no te nombré Matías Santoyani, amoroso amigo que hizo acá el representante fallido de Lucía. Bueno, Claudia, ¿tenés una buena noticia? Sí, la marca número uno contra la celulitis presenta el primer bálsamo que activa la belleza de tus piernas desde la primera aplicación. Miremos. Bien. Estamos en el aire, volvimos. Mi próxima invitada es colombiana. Es una nota rara esta, ¿eh? Y es una de las actrices porno mejor pagadas de la industria. La señora Esperanza Gómez con nosotros. ¡Viva Colombia, la tierra de la dulzura! Esperanza, ¿cómo estás? Hermosa, igualmente. Adelante, por favor. ¡Viva Colombia, la tierra de la dulzura! Esperanza tiene un cuerpo impresionante. Gracias. Bueno, para hacer ese tipo de película, así tienes que hacer un cuerpo como el tuyo. Pues hay de todo en la industria. Sí, hay cada bagallo, sí. También, tenés razón. Es verdad. Que a veces yo no veo hace mucho esa película, pero a veces la pones y decís, pero ¿cómo esta mujer puede estar haciendo esto? Pero no es tu caso, mi amor, que sos divina. Gracias. Bueno, ¿y cómo empezaste con este trabajo, Esperanza? Bueno, yo inicié a los 16 años a modelar trajes de baño, ropa interior. Después, en el 2005, fui chica Playboy y eso me dio como la posibilidad de cumplir mi sueño, que era entrar a la industria de entretenimiento para adultos. Para adultos. Sí. ¿Y ese era tu sueño? Qué raro, ¿no? Porque una, qué sé yo, una chica siempre quiere ser una estrella de Hollywood o algo así. Pero es raro porque debe ser un trabajo que también es duro, ¿no? Sí, es complicado, pero es un trabajo muy bonito porque las cosas cuando tú las haces con amor, con pasión y es lo que te gusta, entonces lo disfrutas y se ve el resultado. Yo creo que la gente que sabe de la industria se da cuenta en la escena cuando de verdad tú lo disfrutas y cuando no. Entonces es muy bonito. ¿Es verdad siempre todo lo que pasa ahí o a veces o he fingido un poco? En tu caso, no. En mi caso, disfruto de verdad las escenas. Yo creo que la gente lo puede ver y, o sea, si no me sintiera cómoda con ellos, la verdad que no lo haría. No, porque no tenés ningún tipo de necesidad económica. Sí, afortunadamente mi pareja pues... está casada. Sí, bueno. 7 años ya. Es una persona que me da todo lo que yo necesito. Es un empresario, tiene una empresa de aviación. Y sí. La gente dice, bueno, yo no entiendo una vieja que tiene una pareja que la soporta económicamente. Vieja, una chica. Una en chica, México. Sí, no es de edad. Porque yo la primera vez que lo escuché me lo dijeron, casi me saco un revólver. Pero no. Pero un desgraciado el que lo dijo, porque de verdad tú eres una mujer muchísimo más bella en persona que en televisión. Conozco una persona que la primera vez que vine a Argentina me mostró fotos, me mostró internet, andaba con su revista y yo decía, wow, qué mujer tan hermosa. Ay, y nunca me imaginé estar aquí hoy contigo. Mi amor. Mi vida, y que te
soy la luz de este programa. Tengo los mejores iluminadores. Bueno, estás casado con un empresario realmente poderoso de Air Mexico, o sea que es un hombre poderoso. ¿Y qué dice él cuando vos llegas acá? Hola, viejo, recién llego, fui a trabajar. ¿Qué te dice? ¿Se pone celoso? Bueno, yo normalmente cuando grabo, siempre grabo fuera de Colombia, nunca he grabado en mi país. Cuando yo viajo a mis grabaciones, él normalmente se queda en casa, pero sí cuando llego de la escena, lo primero que hago es conectarme a internet y ahí tenemos como nuestra pequeña aventura. Normalmente empiezo como describiéndole parte de la escena y sí, eso a él excita, o sea, hace parte de su libido. Sí, él disfruta, es un amante. Yo creo que el fanático número uno que yo tengo es mi marido. Todos los santos días se mete a internet a ver mi trabajo. Viste que los hombres que son recontramachistas siempre dicen, no, pero ¿cómo? Qué raro, ¿no? Encontrar. Y cuando lo conociste y antes de unirte a él, ¿hablaron este tema? ¿No? No, nosotros llevábamos prácticamente 3 años de relación cuando una noche estábamos hablando acerca de los sueños. Él es un cirujano frustrado, un cirujano plástico, y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo desde los 13 años sueño con ser artista porno. Y me dice, ¿en serio? Yo siempre he soñado con tener una mujer porno y por fin como que se me va a cumplir. A los 20 días estaba en los Estados Unidos tocando puertas. ¡No me digas! Bueno, es un hombre comprensivo. Si él le gusta, sí. Viste que hay gusto para todo. Entre gustos no hay disgustos, decimos en mi claro, país. ¡Claro! Pero es verdad, pero los hombres por lo general son celosos, ¿viste? Él no tiene celos. Lo que pasa es que yo creo que los celos son inseguridad de la pareja. Nosotros manejamos una relación basada en el respeto, en la confianza y en la lealtad, que son fundamental para cualquier tipo de relación. El día que yo creo que quebrantemos esas reglas, yo por ejemplo soy muy celosa, y si a mí él en un día me llega a ser infiel y no me cuenta, porque nosotros manejamos de hecho una relación abierta, no es solamente que yo tengo derecho a tener una relación con otro hombre pues dentro de la industria, pero el día que él quiere tener otra fantasía por fuera de la relación no que lo manejamos, lo puede hacer perfectamente. Así te lo cuenta. Siempre me, sí, siempre me. El día que lo haga a mis espaldas, lo dejo. No, ese día me vuelvo insoportablemente celosa. Bueno, por lo que veo, estás muy enamorada, muy enamorada. Yo lo amo. Ay, mi amor, qué placer. Ahora, hoy estuve viendo en mi camarín una de tus películas. Y me di cuenta que no se cuidan, digamos, usando preservativos, protección. Uh-huh. Protección. Qué raro es eso, ¿no? La verdad... ¿Cómo hacen para saber? En la industria manejamos... O sea, la gente cree que es muy inseguro. No, yo creo que a veces es más inseguro tener relaciones con tu pareja, porque a veces cuando somos infieles no sabemos dónde él va a ir a meter nuestra pareja o nosotros con quién hemos estado, y llegamos y nos sentimos tranquilos en la relación. Pero en la industria, antes de filmar cada escena, tenemos unos exámenes que la industria, no solamente porque hay gente igual que puede falsificarlos, no. Tú, las productoras tienen derecho a acceder al laboratorio, bajar tus test. Me imaginé que era así. De todas las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en cierta forma, es muy seguro. Claro. Hace muchos años, o sea, cada rato salen comentarios de que hace poco salió un caso en la industria de SIDA. No, o sea, la mayoría han sido falsos. Falsos rumores de muchas personas que están queriendo afectar la industria del entretenimiento para adultos, pero hace más de 10 años no se presenta un caso real. Mirá, para la cantidad de... Me imaginé que era con un análisis, que es lo más práctico, digamos. Sí, ¿no? Nosotros cada mes nos tenemos que hacer un test de todo tipo Esperanza, de enfermedades. Esperanza, ¿y vos elegís a tus compañeros de sexo? Yo he tenido la fortuna con los productores que he trabajado de tener esa posibilidad. A mí me dan la opción de escoger, pero si el productor quiere ponerme X o Y persona, yo no tengo ningún inconveniente. Me gustan los hombres, me gustan blancos, chiquitos, bajitos, flaquitos. Me gustan las mujeres hermosas como tú. Porque a veces también es... más gente, o sea, más otro sexo. Sí, hay de todo tipo. Claro, hay. En la variedad está el placer. Claro, 3 o 4, claro. Sí, lo vi también. Oíme, y la frecuencia de trabajo, la frecuencia ideal, ¿se graba, se filma todos los días? Hay actores o actrices que tienen esa posibilidad de grabar todos los días. Yo en mi caso no lo manejo porque pues yo no vivo de hecho de la industria. Entonces
trato es de manejarlo como acá digo que sos la mejor paga. Sí, en este momento, pero ha sido precisamente por eso mismo, porque yo no estoy saturando el mercado filmando constantemente, sino que grabo X cantidad al año. Por ejemplo, no paso más de 7 películas al año, entonces no está saturada la industria y eso hace que... Claro, que suba tu caché. Exactamente. ¿Y con qué frecuencia te gusta tener sexo? Bueno, yo hubo ocasiones en las que si el marido estaba 3 veces al día, las 3 veces al día, pero normalmente todos los días, una vez al día. Una y vez cuando al... él no está, entonces me gusta la ayudita. Ah, la ayudita. Pero solita. Solita la ayudita, sí, claro, bueno. Se disfruta mucho también. Hay gente que nace así, que muy, muy sensual, muy... como no infómana no es la palabra, no, pero bueno, muy que le gusta. Nos gusta darnos placer. Te das placer, claro. te gusta disfrutas el sexo. Sí, por supuesto. Es increíble porque la mayoría es un buen medicamento, o sea, de las mujeres que trabajan en las películas dicen que no disfrutan nada. Pero es porque no aman lo que están haciendo, es como un pintor, si el pintor no pinta con amor y toda la pintura no va a ser linda, no va a reflejar lo que se está sintiendo. Entonces, si tú haces las cosas con amor, si tú haces tu trabajo con empeño, con dedicación, obviamente se va a ver el resultado. Y cuando los elegís vos, ¿qué tienen que tener? ¿Cuál es este, les mirás el aparato, no? No sé, digo yo. La verdad, siempre que me mandan los actores, tengo la posibilidad de entrar al link. Ah, y lo ves. Y veo. Entonces, si está bien dotado, para mí eso es fundamental. Ah, es fundamental. El tamaño, en mi caso, importa. Ah, importa, sí. Ok. Sin embargo, la película que vi hoy... No, pero me pareció, ¿viste? Que estábamos todos así en el camarín porque encontrándote, porque yo quería estaba, necesitaba lupa para encontrarlo. No, el tipo era como cumplidor, pero como flaquito, no sé. Un rubiecito. Sí, hay unos muy, muy largos, pero no tan gruesos. Ese no es el ideal, pero... pero normalmente, bueno, está bien. Oíme, ¿y te tuviste que operar de algo para trabajar de porno o star? No, la única cirugía que yo tengo son los senos y los tenía la antes de... ¿Dónde te la hicieron? En Colombia, en Cali. Perfecto. Gracias. No se nota para nada porque se mueve. Sí. Es una... No, de verdad. Como balones. Claro, porque por lo general, viste que es una cosa dura, te acostás y te quedan dos cosas. Vos no, se te mueve. Me pareció que estás... Tiene movimiento natural. Totalmente. ¿Y ellos te exigen eso o no? No, para nada. No. La verdad es que la industria es demasiado amplia y todas las personas tenemos diferentes fetiches. Hay gente que le gusta ver la gordita con los gorditos que suben y bajan. Ah. O el que prefiere la chica muy esbelta, sin nada de seno, sin nada de trasero. Entonces, claro. Es un mundo demasiado amplio para tratar de cumplir con las expectativas y las fantasías de todo el público. Es cierto. Es mucho más grande de lo que uno... Oíme, sí. ¿Y alguna vez te enamoraste de tus parejas en ficción? ¿Alguno no? No me ha pasado. ¿Nunca? No. Nada. Lo que pasa es que yo, o sea, no es bueno mezclar una cosa con la otra. Yo tengo a la persona que quiero en mi casa y en la industria tengo placer. Claro. Me genera placer y disfruto de ello. ¿Y los que se han enamorado de vos? No ha pasado. Ay, ¿cómo no puede ser? No, es que en la industria hay tanta mujer hermosa que... Qué raro. ¿Y cómo se...? Y después que haces el amor y todo. Bueno, chao, hasta mañana. O cómo... No sé, cómo te... La verdad, a mí me ha pasado como... Debe haber como... un silencio ahí, una cosa... A mí me ha pasado algo especial y es... Muchos de los actores, antes de iniciar... O sea, antes de que cuadren el ángulo de la cámara, las luces y todo, ya quieren empezar. O sea, y como a mí me gusta, entonces... Casi siempre empezamos a tener sexo antes de... Y cuando se acaba la filmación... Mientras recogen las luces y todo, nosotros seguimos. ¡Ah! Pero qué valor, qué maravilla. Y bueno, pues aprovechan y los demás ni se inmutan. No. Imagínate acá ya, los iluminadores. Vamos, que se acabó el tiempo. Ah, claro, corten que ya está y se van. Claro, están acostumbrados. Son siempre los mismos. Por lo general no hay gente extraña en una filmación de esas, no dejan entrar a nadie.
No, cuando uno graba en sitios públicos, a veces sí no falta el que está por allá como espiando. Y es incómodo porque a veces está uno concentrado y resulta que se meten al ángulo de la cámara y eso es prohibido, eso no puede pasar. Claro. Entonces te ponen a repetir. Ah. Pero es interesante. Pero bueno, ¿y estás criando un hijito de tu hermana? Una niña, tiene 17 años, la tengo desde que tenía 9 meses de edad, es mi adoración. Uh-huh. En este momento la tengo estudiando inglés en Estados Unidos y es mi vida esa niña. ¿Sabe tu profesión? ¿Sabe? Se siente orgullosa de mi trabajo porque yo desde muy chiquita la preparé. Ahí está la foto. Ahí está la foto. De chiquita, ¿qué Esperanza, qué le dijiste? ¿Le contaste todo? Pues ella me vio modelando y le encantaba mi trabajo. Ah. Y fue, o sea, viví el proceso de cambio conmigo. No fue que de un momento a otro, Esperanza Gómez haciendo porno, no. Yo empecé a preparar a toda mi familia y empecé, pues, a mí me gusta esto. Lo más probable es que en tanto tiempo entre a la industria. Y a ella le empecé a mostrar fotos de imágenes desnudas muy sutiles, muy bonitas, como para que se relacionara con que la desnudez del cuerpo no es algo vulgar, no es algo feo. Yo creo que el morbo está en la persona que está observando, no en la persona que lo está haciendo. Claro. Porque claro. Si tú ves, por ejemplo, un niño desnudo, él no lo está haciendo con malicia. Obvio. Quien observa es quien le pone la malicia. Entonces yo creo que igual es en el adulto. Tú te desnudas o vas a una playa nudista. Si tú eres un morboso, pues vas a ver como con esa hambre, como. Pero si eres una persona que lo ves como algo natural, ni mirás. El ser humano verdad, nace desnudo. Bueno, eso pasa en Europa y no en las playas nudistas. En Europa la gente no usa traje de baño y nadie te mira, nadie mira a nadie. Es solamente los argentinos. Yo estaba como loca, decía, mirá. ¿Dónde está la cama? No, pero sacar una foto. Hace mucho de esto, te digo, pero yo me acuerdo que nos quedábamos helados, así porque acá no existía. Bueno, creo que no. ¿Hay playa nudista acá, en Argentina? ¿Mar del Plata? ¿Hay nudista? No sabía. Ay, ¡la de Moria! ¿Será o no? No quiero decir porque por ahí no es. Bueno, ¿cuántos años tiene tu marido? Él tiene 50. Ah, muy joven. No. Bueno, todavía pues joven. Para... No, o sea, la verdad es un hombre para que vos, físicamente... Para vos, que sos chiquita, 27 años. No, yo tengo 33 ya. Ah, 33, creo que tenías 20... Bueno, está perfecto. Es un hombre que físicamente se ve muy conservado. Es hermoso. Yo lo... Ah, lo veo y me dan ganas de comérmelo a veces. ¡Ay, qué suerte! Bueno, han encontrado... Ahí está, estamos viendo la foto de toda la familia... ¿y por qué? Yo escuché hoy una nota que te habían hecho, no sé, en Colombia o en Estados Unidos, no sé. Y entonces vos decías que vos crees que todo esto pasa porque dormiste en la cama con tus padres durante hasta grande, hasta los 9 años. Hasta los 9 años. O sea, yo empecé a saber que era una relación sexual, pues precisamente porque mis papás casi no me sacan de la cama, yo era supremamente consentida. Y sí sentía en las noches cuando empezaba como el ruido extraño, claro. El movimiento. Y después me di cuenta pues de qué se trataba. Y sí, uno es humano y empecé como a sentir deseo claro. Sexual. Qué increíble, ¿no? No es bueno. Eso dicen los psicólogos que no hay que hacer eso porque puede pasar exactamente uh-huh. Esto, ¿no? En tu caso te encanta y estás orgullosa, pero dicen los psicólogos que a partir de los... No sé, meses ya dicen, ¿eh? Sí, que no es recomendado. Que no es recomendado. Pero ahora nadie hace eso. Todos los chicos duermen casi al año, por lo menos en la cama de los padres. Esperanza, bueno, te agradezco muchísimo la visita. No, a ti. Muchas gracias, sos muy linda. Y espero que, nada, que sigas con tu con esa felicidad que te propone tu marido. Gracias. Y tu trabajo. Es algo difícil, sí. Difícil de digerir, pero bueno, pasa, todo pasa. Así que, bueno, yo la despedimos y con un aplauso. Gracias. Y yo me quedo acá diciéndole gracias, Esperanza. Y te digo... La Cardeus, el mejor colchón celebra el mes de la madre y lo festeja con vos. La Cardeus sabe que madre hay una sola y cama también. Para festejar este mes tenés un 50% de descuento, mirá. Él va a estar el lunes
7 de octubre aquí en nuestro programa, el 12 de octubre en el Luna Park y el 14 en el Orfeo de Córdoba. No sabés cómo lo estoy esperando ese hombre. Te juro, ¿eh? Ah, hay una cosa que queremos decirle de parte de la, no, la producción, ya del canal. Nos hemos enterado de que hay gente que llama y por teléfono y dice, ay, qué bueno, te ganaste un auto en el programa de Susana. Ay, dice la gente, qué suerte, qué morada. Bueno, pero tenés que decir, tenés, para retirarlo tenés que poner 1,000 pesos o 600 pesos. Un disparate. Acá jamás que ganes un premio tenés que poner nada. Es mentira total, no se dejen engañar con eso. Viste que ahora tortura a la gente también con te ganaste un auto no sé dónde, te ganaste un auto. Bueno, pero este es una cosa específica porque dice te ganaste el programa, en el programa de Susana. Nunca jamás le hagan caso porque solamente para ganarte el auto tengo que llamarte yo y nada más. Y no poner un peso, ahí mismo cortás. Y si podés, sacarle el número para que lo llamemos. Muy bien. Bueno, la provincia de Buenos Aires es tan grande que concentra el 70% del turismo nacional. Tiene 1.200 kilómetros de playas. Es tan grande que a veces no nos damos cuenta. Es verdad. Es verdad. A ver. Ah, ¿nos vemos el corte? No, no hay, mira el comercial que viene, que dice acá. Sí. Ah, en el corte es el comercial que venga nomás. ¿Viste que a las mujeres nos gusta siempre tener todo perfecto? Con el pelo es lo mismo. Uh-huh. Hidratado y sin caspa. Mira lo que tiene Head and Shoulders para nosotras. Bueno, pero es una cosa de locos. ¿Y qué hay que hacer para participar? ¿Cómo hago para...? No, no, para mí, ¿no? Pero un amigo. Bueno, envías PG, espacio, los últimos 4 números del código de barras de cualquiera de estas marcas al número 3000 o participas online en promopig.com.ar y duplicas tus chances. Ah, fabuloso. Hola. Bueno, no pierdas tiempo, participa ya y voy a llamar a la escribana. Hola. Hola, escribana. Buenas noches. Escribana Messini, que ya tiene el número de llamado de PIG. Es Buenos Aires. Bueno. Celular 15. ¿Marqué bien? Perfecto. Bien. Provincia de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. A ver, ¿qué sé? Hola. ¿Hola? Hola, Susana. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Mi amor. ¿Qué estabas haciendo? ¿Contás con mamá? No, estoy acá en el cumpleaños de una amiga. Ah, prendieron la tele en el cumpleaños, que me parece bárbaro. Me parece muy bien. Entrás en un juego, en el juego de PIG, te podés ganar te podés ganar una heladera, un lavavajillas, un smart, te pones ganas de todo y además, si sale PIG en ese orden, 200.000 pesos, Cuquita. Oh, bueno. Bueno, ¿cómo te llamas primero? Carla. Carla. A ver, ¿qué vas a elegir? ¿Cuál de los productos de PIG elegís, Carlita? Acercar la cámara. Magistral. Magistral. A ver, magistral. Una notebook. Una notebook. Qué bueno, ¿no es cierto? Una notebook. Ay, mi amor, que siempre viene bien, ¿no? Sobre todo ustedes que están, los chicos están todo el día y yo también con el Candy Crush. Bueno, Carla, en un minuto te llamamos para a ver cuándo te entregamos esta notebook, a ver si venís vos y si vamos nosotros, cómo es todo, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Oye, a tu amiga del cumpleaños mandale un beso, que feliz cumpleaños le digo yo. Oh, qué... Gracias, hijo. Ah. Chao, mi amor, chao. Chao, mi amor. ¿Dónde estaba, Marce? En Coleston, Duracell y Head and Shoulders. Coleston, Duracell y Head and Shoulders. Ah, estaba por el otro, por el costado izquierdo.
Bueno, qué gran momento nos propone Fiat. Así es, con Fiat un gran momento en tu vida. Es posible porque tiene el plan que necesitas para el auto que querés. Fiat Plan, consulta en www.fiatplan.com.ar o en la red de concesionarios Fiat. Mira. Bien, Marcelito, ¿estás ahí? Sí, Su. A ver si sale el millón, si sale la Su, la Saula, ¿no? $1,000,000. Y si no, premios increíbles y un auto. Hay cuatro autos, así que hay cuatro. Bueno, recontra revuelvan, chicos. Yo sé que es duro, pero a ver. A la una, a las dos, a las tres. ¡Hala! ¡Ay, los zapatos mataron, mi amor! Mataron. Bien. A ver. Es de Mendoza, Mendoza. ¡Vamos, Mendoza! 0261. ¡Mendoza! 0261. Mendoza. ¿Qué parte? Ahora vamos a ver qué parte dice. Merci. A ver, no dice que, de qué parte de Mendoza. 0261. Celular. Fíjense. A-A-A-A-U-I. Bien. Solo por atender. Solo por atender son 100,000. Si sonara. Pero no, no es el caso. ¿Qué pasó? No, no, pareció que enganchaba, pero no. Pero voy a llamar otra vez. Sí, sí. 0261, ¿no? Sí. Ah, bueno. Enchufen los celulares, por favor. Ahora sí. Ahí va. Aunque sí, aunque sí. Ahora sí. Hola, Susana. Bien. Hola. Qué bueno. ¿Cómo te llamas, mi amor? Hola. No me digas que se cortó porque me mata. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Roxana, ¿quién habla? Roxana. Susana. Soy Susana, Roxana. ¿Cómo estás? Bien. Se nos corta. Bueno, Roxana. Roxana soy. Sí, ya, ya siempre se corta todo el tiempo. Bien, Susana, que se corta. Mi amor, querida, te acabas de ganar 100,000 pesos. Ay, gracias, Susana. 100,000 pesos para Roxana. Y ahora te ponemos el panel y tenés que elegir un número, inclusive asterisco o numeral. Numeral. A ver, ¿qué te inspira, Roxana? El 7. ¡El 7! A ver, ¿qué hay en el 7? ¿Qué hay en el 7? ¡Un smartphone! ¡Un smartphone! ¡Ay! Bueno, entonces son los 100,000 pesos sí. Más un smart. ¿De qué parte de Mendoza sos? De Carrodilla, Luján. Ah, ¿al de Luján? Luján de Cuyo. Luján de Cuyo. Sale bastante Luján de Cuyo, ¿eh? Sale bastante. Sí, sí, llama. De Luján. Ay, qué bueno. Bueno, me alegro muchísimo. Te mandamos. Estoy temblando, Susana. Un beso. Un beso y que disfrutes este el smart y los 100,000. Que te. Eso es. Te daba fuerzas. Bueno, te mando un beso, Roxana. Bueno, en cinco te llama la producción. Si me estás escuchando, en 5 minutos te llama la producción para ver dónde entregamos esto. Un besito. Ay, ¿qué cosa? ¿Se cortó? Ella me manda otro seguro. ¿Dónde estaba, Marce? En el 8, en el 9 y en el numeral. Oh. Y los autos en el 1, 2, 3 y 4. No puedo creer. Ah, hay 4 autos. O sea que la semana que viene hay 5 autos. ¡Cinco autos! Es una locura. Tiene que salir, pero qué increíble que apuntó justo el que no tenía. Bueno, pero los 100,000 son los 100,000. Vamos a un corte, volvemos ya, por favor. ¿Qué pensé que doliera el amor así? Sí. Es un día ese y otro día yo.
Bueno, me llegó la hora de despedirme de ustedes. Un beso enorme hasta el lunes, si Dios quiere, a las 10:30 de la noche. Ante los millones, por supuesto, los viernes. See you.